días a todas. Aprovechando esta ola espontánea de silencio que se ha hecho en la sala, creo que es ya la señal para empezar. Una vez más, buenos días. Primero tenemos que agradecer la hospitalidad de la ECID que nos acoge en este salón, mucho más acogedor que los que podemos ofrecer nosotros en Torres Agora y, sobre todo, mucho más céntrico para casi todo el mundo. Y bueno, la sesión la habíamos convocado con una intención básicamente informativa muy básica. Estamos un poco abrumados por la respuesta de dentro de la casa entendida en este momento como las dos patas de la casa, ECID-SGCID. Bienvenidos a todos los compañeros que hay, que sois numerosos, y también estamos muy satisfechos de la acogida de otros ministerios. Aprovecho para darles la bienvenida también, y del Consejo de Cooperación. También veo a varios miembros en la sala. Y, como digo, la idea era una información básica, con un cierto sentido de urgencia. Creíamos que eso, que todos vosotros que eso formáis con nosotros la comunidad de la cooperación, como nos gusta decir, y creemos que en la página web se refleja esa idea de comunidad, debíamos contaros la agenda por 2030, por 2015, se me va todavía, ya el nombre ya es Agenda 2030, pero lo de por 2015 va a tardar en caer de la cabeza y de la boca. Contaros cómo está, qué se va a hacer en la cumbre antes de que ocurra, antes de que en los periódicos veamos todos lo que cuenten los periódicos, que eso, bueno, ya veremos lo que cuentan. Luego habrá explicaciones más especializadas, más generalistas, más correctas, más de rábano por las hojas. Pero bueno, antes de eso creíamos que era importante compartir con vosotros cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es el contenido, que como sabéis está ya acordado, y bueno, pues brevemente qué se va a hacer en Nueva York la semana que viene, los viernes, sábado y domingo de la semana que viene. Dos pinceladas formales, que esas, en fin, son ya públicas. La delegación española va a estar presidida por Su Majestad el Rey, que es el que va a hacer el discurso oficial en nombre de España el viernes por la tarde. Y suponemos, estamos seguros de que ese alto nivel de representación va a recibir adecuada cobertura mediática en España y fuera de España, pero vamos, en España, que es lo que nos importa, y que el conjunto de la población española va a recibir una adecuada información del acto, del evento, de lo que significa, y esperamos también, en fin, eso toquemos madera, que también de su contenido. Estamos, como podéis comprender, muy satisfechos de que Su Majestad haya aceptado ser él en persona el jefe de la delegación. No podía haber nadie mejor ni más alto. Eso nos pone en el conjunto internacional a muy alto nivel también a ese respecto, lo cual también nos va a ayudar a todos a defender en este contexto internacional la posición de España en temas de cooperación y desarrollo sostenible, que es una tarea constante, pero cualquier ayuda es bienvenida, y esta en concreto muy especialmente. Con esto yo creo que ya termino esta introducción. Nuestra gran experta en agenda post-2015, y ahí sí que lo digo todavía con buen sentido, es Marta Pedrajas, como sabéis, que ya ha coordinado todos los trabajos en este año largo largo, que a lo mejor puede ser en plural, todo este largo camino que nos ha traído hasta aquí. También me dice que va a aprovechar la ocasión para hacer una explicación, en este caso es a posteriori, pero como sabéis todo forma parte del mismo paquete de la Cumbre de Addis Abeba de Financiación para el Desarrollo, que ya está pasada, y ella es la persona más cualificada para dar esta visión de conjunto de cómo hemos llegado hasta aquí, qué tenemos sobre la mesa y, como decíamos, qué vamos a aprobar. Adelante.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y a la ICID por acogernos en este día de hoy, como dice el subdirector, ¿no? En la víspera ya de la gran cumbre para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y que, bueno, teníamos ganas, queríamos explicar, contar qué es lo que se va a aprobar, cuáles han sido los contenidos que se han negociado, dónde han estado realmente los cuellos de botella, cuáles han sido los puntos más difíciles. Y un poco que estuvierais por lo menos informados de lo que es el proceso, de lo que son los contenidos y a partir de ahí, bueno, pues habrá mucho trabajo que hacer en los próximos meses de comunicación, de contar, explicar en todos los sitios que podamos lo que es la nueva agenda de desarrollo y pues a partir del 1 de enero de 2016, que es cuando entra en vigor, pues también incorporarlo a nuestro trabajo, incorporarlo a la cooperación para el desarrollo, incorporarlo a toda la administración, porque es una agenda que, como muy bien sabéis, es universal, que nos compromete a todos y aplica a todos los países. Son todos los puntos que vamos a ir viendo a continuación. Adelanto ya que la presentación estará disponible, por mi parte, nuestra parte, ningún problema, se repartirá o se colgará en la página web y estará disponible para todo el que la necesite o quiera utilizarla, modificarla, lo que sea necesario. Bien, el proceso, voy a hablar de proceso y contenido, pero muy breve el proceso porque también es conocido y realmente ahora no es lo más importante, pero el proceso internacional ha estado vigente durante los prácticamente últimos 3 años, ¿no? Desde Río+20, la cumbre de 2012, se pusieron en marcha una serie de mecanismos de trabajo ya de lo que era la agenda post-2015. Los ODM llegaban hasta el año 2015 y a partir de ahí pues era el post-2015, ¿no? Nadie sabía muy bien cómo se iba a llamar, qué iba a ser, cómo se iba a construir. Y ha habido distintos procesos internacionales en los que, como cooperación española, hemos estado participando de manera muy activa en las consultas globales y temáticas lideradas por las agencias de Naciones Unidas y por los países. Ahí es donde España organizamos la consulta de lucha contra el hambre, seguridad alimentaria y nutrición en 2013. Sobre todo el grupo abierto, bueno, y la consulta de sector privado en 2014, el grupo abierto para la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, que ha sido el proceso intergubernamental más importante y probablemente más novedoso y más enriquecedor que ha tenido el sistema de Naciones Unidas de negociación de una agenda. Este grupo abierto para los ODS definió, propuso esos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que son los que pues, actualmente son los que se han acordado, son los que se han incorporado a la Agenda 2030 y son los que van a marcar el futuro, ¿no?, de los próximos 15 años de trabajo de desarrollo. En las negociaciones intergubernamentales, que han sido pues, todo el proceso que ha venido desde el informe de síntesis de Ban Ki-moon de finales de 2014 hasta ahora, es decir, desde enero hasta agosto prácticamente han sido semanas, todos los meses de negociación intergubernamental en la que hemos estado participando siempre con la misión en todas ellas, trabajando lo que era sobre todo la parte de la declaración de la agenda, los medios de implementación y el sistema de seguimiento y revisión de la agenda. Por supuesto, muy importante que se ha cruzado en todo este proceso la financiación del desarrollo, la conferencia de financiación del desarrollo de Addis Abeba, que tuvo lugar en julio y, bueno, se acordó o se llegó a la agenda de acción de Addis Abeba, las 4 A's, se les suele llamar AAAA, son la agenda de financiación del desarrollo, que luego también daré algunas pinceladas de lo que es su contenido. Y, bueno, todo esto es lo que ha sido un poco el paquete de proceso y también de negociación, sobre todo por la parte de financiación y acuerdos, que ha ido constituyendo esta nueva agenda. Es cierto que se mezclan muchos conceptos, a mí me gusta separarlo, ¿no? La agenda de financiación es una agenda de medios para el desarrollo, la agenda 2030, la agenda para el desarrollo es la agenda de los fines. Pues es que, y luego hay un entorno propicio en ambas, ¿no? Es decir, tiene que haber un clima, un entorno favorable a que los medios sirvan para alcanzar esos fines, ¿no? Nos hemos establecido los fines del desarrollo, son esos 17 objetivos, aunque alguno tiene medios, como el 17, que es de medios de implementación, pero es la agenda de los medios para los fines, creando un entorno de desarrollo que es de desarrollo humano y sostenible. Nos gusta enfatizar en la cooperación de desarrollo humano y sostenible porque es el enfoque que por lo menos tienen los 3 últimos planes directores de la cooperación española. El mundo habla de Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Hubo muchísimo debate con el nombre de la agenda, aquí todo se debate hasta los nombres y además que tienen
características muy, muy concretas y consecuencias también de lo que es en el nombre, sobre todo, por ejemplo, en la de Addis Abeba, luego lo explicaré. Pero la agenda era para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Evidentemente era un nombre muy largo y se acordó que era un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones y muy importante que se enfatice que son las tres dimensiones y se explique que son las tres dimensiones, ámbito social, económico y medioambiental. Porque si no se queda como siempre decíamos, ¿no? En el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito de cooperación, todos entendemos la sostenibilidad en sus tres dimensiones, pero fuera del ámbito de desarrollo, fuera de los que estamos aquí, poca gente cae a lo mejor en la cuenta de que sostenible nos referimos a todo, ¿no? También social y económico. Por lo tanto, es muy importante en las explicaciones y en la comunicación se enfatice esas tres patas de la sostenibilidad. Y en el caso de la cooperación española siempre hemos trabajado y así lo vamos a seguir haciendo con un enfoque de desarrollo humano y sostenible donde se pone el foco en la centralidad de la persona, en los derechos de la persona, el desarrollo como pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo, al fin y al cabo, como libertad, ¿no? Que es el enfoque de desarrollo humano, ¿no? La pobreza es falta de libertad, el desarrollo es libertad, que va más allá del bienestar y va más allá de la calidad de vida en un sentido muy amplio. ¿Cuál ha sido el papel de España también en la elaboración de esta agenda? Bueno, ya lo he comentado, ¿no? Hemos participado en las consultas temáticas, hemos participado en las consultas de proceso que se llamaban de implementación en América Latina con el sector privado, hemos sido miembros del grupo abierto de los ODS, 70 países en troicas, durante 18 meses se ha trabajado y luego las negociaciones intergubernamentales en las que hemos estado pues, todos los meses. Hemos participado en la conferencia de financiación y luego hemos construido a la vez del seguimiento de la agenda internacional un proceso nacional en el que bueno, todos sois partícipes, habéis trabajado todos con nosotros y la verdad es que os lo agradecemos porque ha sido también un proceso muy enriquecedor. Se han encargado informes académicos a la universidad. Agradecemos también al profesor José Antonio Alonso que ha estado siempre colaborando y haciendo esa labor de coordinación más académica y de primeros informes que necesitábamos, ¿no? Para ir orientando la posición española. Hemos hecho grupos de expertos, hemos consultado con la Administración del Estado, con las comunidades autónomas, con el Consejo de Cooperación, con todos los actores que tiene el Consejo, sindicatos, empresas, universidades, expertos, sociedad civil, por supuesto. Y creo que ha sido un proceso, como digo, muy, muy enriquecedor. Hemos hecho más dos consultas nacionales abiertas para todo el mundo que quisiera participar en 2013 y en el 2014. Hemos trabajado específicamente temas de desigualdad en países de renta media y hemos hecho consultas también específicas de financiación, en concreto sobre fiscalidad y equidad, que la hicimos en Guatemala y luego también otra en Salamanca de configuración de la agenda para Addis Abeba. Estos bueno, son los documentos de posición española, ya los conocéis, no voy a entrar en ello. Simplemente destacar las cinco prioridades que al final de principios, objetivos, nosotros proponíamos 12, se negociaban 17, bueno, 17 siempre nos parecían demasiados, apostábamos por 12, es cierto que reducíamos mucho, sobre todo algunas de las objetivos, pero bueno, nos parecía que era importante a lo mejor concentrar más la agenda. Bueno, al final es lo que ha salido entre todos y está fenomenal esos 17 ODS. Pero nuestras prioridades sí que son importantes porque creo que sitúan cuál ha sido la posición de España tanto en principios como en objetivos. Y esa posición ha sido esas cinco prioridades, ¿no? La erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades, la sostenibilidad en todas las dimensiones, el enfoque de derechos y el enfoque de género. Con eso nosotros estamos satisfechos, ¿no? Eso es lo que nosotros queríamos que saliera y vemos que está muy reflejado en muchas partes del acuerdo y en muchas partes de lo que es la Agenda 2030, como luego voy a ir relatando. Esta es la hoja de ruta, que ahora mismo voy a empezar allá con los contenidos. Voy a hacerlo al revés, aunque cronológicamente ha sido primero la conferencia de financiación y luego va a ser la de Nueva York, lo voy a hacer al revés por su importancia y los distintos capítulos que tiene cada parte. Bien, pues ya entrando en contenidos de la Agenda 2030, la Agenda 2030, la Agenda tiene esos cuatro componentes, incluso con el preámbulo, ¿no? Preámbulo y declaración, ODS y metas, medios de implementación y el sistema de seguimiento y revisión. Es importante porque la Agenda 2030 no solamente son los 17 ODS, es muy importante la declaración y es lo que voy a resaltar ahora, sobre todo porque a lo mejor los contenidos son más desconocidos, se han explicado menos y creo que hay que hacer mucha insistencia y mucho hincapié en que esa declaración marca también los principios políticos y la ruta de la cooperación y del desarrollo para los próximos 15 años.
Bien, en el preámbulo se marcan las cinco P's, que son las cinco esferas, ámbitos, no le llaman principios, le llaman esferas, que son personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, en inglés partnership. Se buscó un mensaje fuerte, comunicativo, que incluyera pues 17 de esos. Es difícil contar cinco principios o cinco ámbitos, son más fáciles de explicar, ¿no? Y la Agenda 2030 va de eso, va de planeta, va de personas, va de prosperidad, de paz y de alianzas. Bueno, es importante saber de dónde vienen estos cinco principios, sobre todo porque uno los ve y dice, bueno, pues están muy bien, pero quizás no estarían tan bien si sabemos que ha caído el principio de justicia, ¿no? En el informe de síntesis de Ban Ki-moon, que para esto era mucho más consistente y mucho más potente en su argumentación, los principios estaba dignidad y estaba justicia, y bueno, desde el principio ya se vio en las primeras negociaciones que el principio de justicia no lo apoyaban muchos países. Por tanto, bueno, al final se consiguió que entrara el principio de paz, que además empezaba por P, que uno de los criterios era que tenían que empezar por P, y justicia no empezaba por P. Y entonces, bueno, al final se consiguió que entrara, además es que en las intervenciones de los países decían la justicia es muy importante aunque no empiece por P. O sea, era un poco, a veces es un poco absurdo todo, un poco triste o jocoso, ¿no? Y bueno, entró en el principio de paz, donde se impulsa realmente los derechos humanos y la justicia como bases de la paz y del desarrollo sostenible y viceversa. Igual que dignidad entra en el principio de personas, que tenía un enfoque muy de expansión de capacidades, pero bueno, se resalta mucho la centralidad, ¿no? Es una agenda people center, se dice en muchas ocasiones y de expansión de la libertad se dice en la declaración. El preámbulo tampoco es para pasarlo muy rápido, aunque es muy cortito, solo es una página, se buscó al final que fuera una página, porque hay que saber también que la negociación, la propuesta de preámbulo era más larga, tenía mucho más contenido, un contenido más en cada uno de estos principios mucho más profundo, ¿no? Más argumentado detrás de cada uno de los conceptos. Y bueno, ahí sí que es verdad que el debate no estaba entre un preámbulo corto o un preámbulo largo, sino que el debate estaba entre preámbulo sí o preámbulo no. Directamente el G77 no quería para nada el preámbulo, no quería que existiera un preámbulo, dice que no era necesario, que por qué tenía que haber preámbulo en la declaración, con lo cual sacar un preámbulo corto fue realmente un éxito y que se mantuvieran esos cinco principios, ¿no? Creo que al final es un mensaje también muy fuerte, muy comunicativo y que compromete bien, que fija muy bien lo que es la agenda, ¿no? con esos cinco ámbitos. El G77, lo sabéis muy bien, pero no son solamente 77 países, son 135 países, está China también, con lo cual realmente tiene un peso en la sala muy, muy potente, ¿no? Tanto el G77 como la Unión Europea son siempre los dos grandes bloques que negocian, bueno, luego Estados Unidos, etcétera, etcétera, hay muchos otros bloques y muchos otros países, pero realmente es donde siempre se ve dónde están los conflictos, los rifirrafes, ¿no? de la negociación. Bien, ya entrando en la declaración, se insiste desde el primer punto que la erradicación de la pobreza extrema es el gran desafío de la humanidad y que se apuesta por un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Esto es lo que nosotros insistimos y se dice también en la declaración, que es una agenda transformadora, ¿no? No se trata solamente de erradicar la pobreza, sino que el modelo de desarrollo hay que cambiarlo y tiene que ser un modelo de desarrollo sostenible. Los retos: disminución de la desigualdad, construcción de la paz y sociedades justas, protección de los derechos humanos, igualdad de género y empoderamiento, protección del planeta, generación de prosperidad. Ese es el punto 3 de la declaración en el que ya digo, nuestras prioridades ya están ahí. Nada más empezar la declaración ya vemos que, por ejemplo, lo que como prioridades de la cooperación española habíamos planteado y lo vemos reflejado. Quiero decir que en la declaración, así como digo que el principio de justicia no entró y luego también explicaré en el ODS 16 cayeron los derechos humanos, la declaración está llena de referencias a la promoción de los derechos humanos y al enfoque de derechos, pero que cada una de esas referencias ha habido que negociarlas muchísimo. Es decir, a mí lo que más me ha sorprendido de lo que es la negociación en un ámbito de 193 países de Naciones Unidas es lo difícil que es negociar el enfoque de derechos y el enfoque de género. Es decir, es fácil fijar desarrollo social, desarrollo humano, es fácil, siempre tiene cosas, evidentemente, hablar de la sostenibilidad, hablar de la protección de los bosques, la biodiversidad, los ecosistemas con sus cosas, pero vale. Pero los temas de género y los temas de derechos siempre son los más difíciles de negociar y todos los puntos que tienen referencias a derechos
eran para un debate que podía durar una mañana, una tarde entera y que eran puntos conflictivos. Eso pasa, por ejemplo, en el punto 4 y luego también pasa en otro, en el 19, cuando se habla de la dignidad de las personas es central y se dice, y en todos los sectores de la sociedad. Posteriormente se habla de los derechos para todas las personas, entre todos los grupos sociales y económicos. Esto era imposible sacarlo, porque había muchos países que no quieren reconocer una serie de derechos a un grupo, a unos sectores de la población, por ejemplo, pues gays, lesbianas, transexuales, etcétera. Es decir, era muy difícil en determinados puntos realmente sacar un enfoque de los derechos son para todos. Había muchos países y que se oponían. Pero es cierto que está, al final se reconoció y no se eliminó. Y luego el punto 5 es muy importante también porque es el enfoque de agenda universal. En el punto 5 de la declaración ya se dice que la agenda es para todos, aplica a todos y compromete a todos. Es un párrafo muy fuerte de la universalidad de la agenda. Y luego casi es como el eslogan de la agenda, ¿no? Sin dejar a nadie atrás. No sé si lo habéis oído o no, pero en todos los discursos, en todos los mensajes, insiste mucho que la agenda 2030... es para todos y sin dejar a nadie atrás. Ese es un mensaje que muy comunicativo y que se está utilizando para resaltar ese enfoque de inclusividad, ¿no? De que esto es para todos y nadie se puede quedar fuera. Otros puntos de la declaración, esta era la introducción de la declaración es amplia, tiene nuestra visión de futuro, los principios y compromisos comunes, nuestro mundo actual, la nueva agenda, medios de implementación, seguimiento y examen, un poco la declaración incluye todo, o sea, los distintos apartados también los incluye ya en la declaración y luego el llamamiento a la acción mundial. Voy a destacar algunas ideas fundamentales de algunos de estos apartados, la declaración es amplia y voy a destacar solamente lo más llamativo o lo más difícil de negociar también para que lo sepáis. En el apartado nuestra visión de futuro es donde se habla de los valores de la nueva agenda. Es un apartado muy bonito, la verdad es que recomiendo también leerlo porque es de los que tiene un lenguaje muy de desarrollo y creo que vale la pena insistir en ese apartado de Our Vision. Habla de un mundo libre de pobreza, de tiranía y violencia, un mundo de prosperidad, con acceso a la educación, la salud, la protección social. Se reconoce el derecho humano al agua y saneamiento, que hubo que pelearlo, por supuesto. Había países que, bueno, querían cambiar el nombre, hablar de agua y saneamiento, quitarle el derecho, querían cambiarle el nombre al derecho para que no pareciera que era la declaración que ya hay. Bueno, entonces, bueno, al final es cierto que está ahí, está en el punto 7, el derecho humano al agua y al saneamiento. Se habla del respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y la igualdad de género. La igualdad de género lo voy a decir continuamente porque es dificilísimo reconocer en cada uno de los puntos la igualdad de género. Vale, hay muchos países que es continuamente, países africanos, países árabes, que continuamente hacen referencias a que por qué tiene que hablarse, sobre todo no tanto de igualdad, que bueno, en algunos casos sí, igualdad de herencia les molesta, igualdad de acceso a muchas cosas les molesta, pero sobre todo el empoderamiento de la mujer es un tema bueno, sorprendente, ¿no? Luego lo voy a resaltar también, lo tengo en el punto de abajo, en el punto 20 de la agenda fue muy difícil de acordar, precisamente porque hablaba del empoderamiento de la mujer y hubo intervenciones pues muy duras, la verdad, de algunos países. Yo recuerdo, por ejemplo, al representante de Nigeria, que además dijo que no se ofendan las mujeres de esta sala, que era como, bueno, estábamos a lo mejor pues como aquí, ¿no? Éramos mayoría en la sala llenísima. Dice que no se ofendan las mujeres de esta sala por lo que voy a decir, pero estoy en contra, mi país está en contra del empoderamiento de la mujer en los términos que se está planteando y empezó a argumentar por qué y una serie de, bueno, que las competencias nacionales, quién era Naciones Unidas para meterse en lo que tenía que ser los derechos de la mujer en su país, etcétera, etcétera, ¿no? Y hizo una intervención muy dura en contra de lo que era el enfoque de género y del empoderamiento de la mujer. Afortunadamente, se quedó solo, es decir, no hubo más intervenciones en ese sentido. Bueno, muchos árabes y tal también eran como un poco reticentes, pero evidentemente a favor había muchísimos más y se mantuvo realmente el enfoque como estaba previsto y como estaba en los borradores, ¿no? Tanto en el punto 8 como en el punto 20, y cada vez que se habla de género y de mujer, en todos siempre salía el debate. No era nada obvio ni nada fácil de decir, esto está acordado, seguimos. No, no, siempre había que pelearlo.
En nuestros principios y compromisos comunes, es otro de los apartados de la declaración, ahí es importante porque se ha puesto la declaración del milenio y los objetivos del milenio a la misma altura que la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración de los Derechos Humanos. Eso era un tema que quería la Unión Europea y al final se incluyó así, es decir, los principios de la Agenda 2030 están basados en la Carta de Naciones Unidas, Derechos Humanos y Declaración del Milenio. Eso, la verdad es que también nosotros nos sentimos muy satisfechos de que se le diera ese reconocimiento a la declaración y a los ODM. En un segundo nivel, el derecho al desarrollo, que también era un punto muy complicado de acordar. Muchos países no quieren hablar del derecho al desarrollo, como no quieren hablar de derecho humano al agua, derecho humano a la alimentación. Y luego, pero sí que está recogido. Luego, el principio CBDR, lo voy a nombrar muchas veces, CBDR es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Son las siglas en inglés, siempre se utilizan las siglas en inglés, y cada vez que veis CBDR se refiere a ese principio. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas viene de la declaración de Río más 20, y aquí bueno, pues hay gente del Magrama que lo conoce muy bien, y bueno, implica esa diferenciación, ¿no?, entre las capacidades que tienen unos países y tienen otros para asumir ciertos compromisos. Entonces, es un principio que se respeta, que se mantiene y se impulsa mucho en la agenda, sobre todo de financiación y de cambio climático, para diferenciar compromisos y la vinculación a cada uno de los países. Y se pedía por parte pues, del G77 y de los países en desarrollo que este principio aplicara a toda la Agenda 2030 y a toda la Agenda de Financiación del Desarrollo de Addis. Era una de las cosas que más insistieron y una de las cosas más difíciles de cerrar en Addis Abeba. Al final se mantiene el principio, se puso en la declaración, está en la Agenda de Addis, pero en los ámbitos de Río más 20. Es decir, se mantiene en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y en toda esa agenda de medio ambiente, sí que aplica el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero no aplica a toda la agenda ni a toda la agenda de financiación. Nuestro mundo actual, la nueva agenda, bueno, estos son muchos apartados que los he juntado, nuestro mundo actual lo que hace es una reflexión sobre los conflictos y la cantidad de problemas que hay ahora mismo en el mundo. Es decir, es una reflexión, es una serie de párrafos donde se habla pues, de la falta de derechos, de la persistencia de la pobreza, del aumento de las desigualdades, etcétera. La nueva agenda es básicamente es un resumen de lo que luego son los 17 ODS, son una serie de apartados narrativos donde explican lo que es la nueva agenda de manera más narrativa. Y ahí es donde quería destacar, ¿no? Ya lo he comentado antes, los derechos en el párrafo 19. Fue uno de los últimos párrafos en acordarse, muy complicado, precisamente por eso, ¿no? Porque había un debate sobre si los derechos incluían solamente los internacionalmente acordados o todos los derechos para todas las personas. Muchos países, y así estaban los borradores, querían solamente los internacionalmente acordados. Eso dejaba fuera cantidad de derechos para sectores de la población excluidos. Bueno, eso se consiguió que se eliminara y al final se mantienen los derechos para todas las personas, se refleja para todos los grupos sociales y económicos y posteriormente además se relata incluso todas las categorías, ¿no? Todas las posibles diferenciaciones que pueda haber cuando se hacen grupos humanos, ¿no? Mujeres, varones, evidentemente indígenas, personas con discapacidad, etcétera. Bueno, el punto 20 ya lo he nombrado. Hay muchas referencias también, nosotros nos sentimos muy satisfechos de las referencias que hay a pueblos indígenas, en el párrafo 23, en el 25, a las personas con discapacidad. Es una de las cosas en las que también se ha insistido mucho, ¿no? A las personas también a las personas mayores también se les incluye. Es decir, hay bastantes referencias, por lo menos bastantes más que lo que podía ser la Declaración del Milenio, a otros grupos sociales que a lo mejor no tienen un ODS específico, pero sí que están reconocidos en muchos apartados de la declaración con toda singularidad. También, por ejemplo, las personas con VIH y SIDA, y no lo he puesto, pero también se les reconoce, era una petición muy insistente de la sociedad civil, ¿no?, que se les reconociera también en la declaración y así también están incluidos. Luego el punto 29, también lo he resaltado ahí, porque bueno, fue también de los más difíciles de cerrar, porque se hablaba de los derechos de las personas migrantes. Y ahí había un debate sobre si era para todos los migrantes o solamente para los migrantes legales. Con lo cual, bueno, podéis imaginar el debate que se montó, además era a finales de julio, cuando estaba ya todo el problema también de Calais, etcétera, Reino Unido con un
hizo una intervención un poco desafortunada, quizá porque no se explicó bien, pero se le echó todo el mundo encima y bueno, al final se consiguió y se mantiene los derechos para todos los migrantes, sea cual sea su estatus. Eso aparece así en la declaración y creo que es muy positivo. Y ahí es cierto que también países como México, por ejemplo, lo tenían clarísimo, ¿no? Además, era muy curioso porque México y Reino Unido hacían piña para muchas cosas, pero para el tema de migraciones eran posiciones contrarias y se reconocen finalmente los derechos para todos los migrantes. En el apartado de medios de implementación, que está en la declaración, y luego tiene su apartado específico, y luego está toda la agenda de Addis Abeba, que es de medios de implementación, lo más importante era el vínculo de las dos agendas. Luego lo voy a explicar también más veces, pero cómo se vinculaban las dos agendas fue un problema en Addis y ha sido también un problema para cerrar este acuerdo, ¿no? ¿Qué conexión hay entre la agenda de financiación y la agenda de los ODS? Al final, en Addis se había acordado que la agenda de financiación de Addis Abeba era parte integral de la agenda, en ese momento, post-2015, y en la Agenda 2030, al final, se reconoció que Addis es parte integral de la Agenda 2030. El tema integral era la clave, es decir, la Unión Europea insistía en que tenía que reconocerse integral, la palabra fundamental, ¿no? Que tenía que estar en el acuerdo, y el G77 no quería la parte que fuera parte integral, sino una más, con muchas otras medidas de financiación, y al final se mantuvo que es la parte integral, que realmente era lo más lógico. Y luego el último apartado de la declaración es un llamamiento a la acción mundial para el desarrollo sostenible. Este apartado es como el de nuestra visión de futuro, es de estos que tienen un lenguaje que realmente es muy comunicativo, es muy lenguaje de Naciones Unidas, ¿no? Un lenguaje que lo vincula en este caso con el 70 aniversario de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Nosotros los Pueblos, ¿no? El espíritu de Nosotros los Pueblos está en la Agenda 2030 y así se reconoce en esa última parte de la declaración, ¿no? Es una nueva carta para el desarrollo sostenible y es de las personas y para las personas, ¿no? Nosotros los pueblos nos estamos dando esta nueva carta para el desarrollo sostenible y eso aparece también en esa última parte de la declaración. La segunda parte de la Agenda 2030, declaración, ODS y metas. Bueno, los ODS, hemos contado ya muchas veces la formación del grupo y el trabajo que tuvo. Y al final, el acuerdo, ya desde julio del año pasado, la propuesta eran estos 17 ODS y así se han mantenido. Son bien conocidos, no se ha tocado de los objetivos nada, ni una letra, sí de las metas, que ahora entraré a decir las cosas que se han modificado. Los objetivos, bueno, esto de los colores es también elaboración propia, es muy difícil agruparlos por pilares o por temas. Lo que está claro es que es una agenda muy ambiciosa, es una agenda que tiene dobla la de los ODM, pasamos de 8 a 17. Aquí he puesto algunos temas para el debate, ¿no? Porque mucha gente ve en la agenda de los 17 ODS pues una agenda muy amplia, le falta narrativa, es decir, ¿de qué va la Agenda 2030? ¿No? Con 17 objetivos, porque puede haber sido también un número más redondo, podría haber sido menos, técnicamente es mejorable, todo el mundo dice, bueno, se sientan tres expertos en una mesa y hacen una agenda técnicamente perfecta, más acotada, se mezclan objetivos, se mezclan medios, se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero es la agenda de todos, eso es lo bueno y lo mejor que tienen los 17 ODS, que se han estado negociando 3 años, 193 países, porque el grupo abierto tenía 70 miembros, pero ahí realmente era abierto y podía participar todo el mundo, también sociedad civil, expertos, etcétera. Y realmente es una agenda muy apropiada y muy negociada, muy ya de todos los países que han estado implicados en estos años de negociación. Por tanto, está realmente mucho terreno ya ganado, ¿no? Y esos 17 pues son los problemas de todos y es la agenda de todos. Es decir, es una agenda amplia, pero es verdad que hoy en una única agenda, lo siento, en una única agenda está todo, ¿no? Ahí tenemos el post-ODM ampliado y mejorado, porque ya no se habla de disminuir la pobreza, sino de erradicar la pobreza. Se habla con un objetivo específico de la seguridad alimentaria, de la nutrición, de la agricultura sostenible, y en el ODM no lo tenía, era una meta dentro de la pobreza. Se habla de salud y bienestar para todas las edades, se habla de un enfoque de salud, donde las primeras metas son
cumplir con los ODM que todavía falta cumplir. Es decir, los ODM de salud, las metas de salud, son los más retrasados, sobre todo en algunas partes del mundo, como África subsahariana, la mortalidad materna e infantil, y eso es uno de los primeros objetivos, ¿no? Cumplir eso y luego mejorar todos los sistemas de salud con un enfoque mucho más amplio de lo que eran los tres ODM. Educación, que ya no es acceso a la educación primaria, es una educación para toda la vida, con un enfoque también muy de formación permanente. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer, pues ya lo he comentado, ¿no? Os podéis imaginar lo que cuesta también negociar ese objetivo. Y, de hecho, cuando se hablaba de que había que revisar las metas, técnicamente hacía falta una revisión de las metas, uno de los problemas era, bueno, es que si se abre el paquete de las metas, se abre todo. Y muchos países decían que en cuanto se abrieran las metas y se empezaran a negociar, lo primero que iba a tocarse era el objetivo de género. Con lo cual era como, entonces no tocamos nada, dejamos las metas, con errores incluso, pero que no se tocara el objetivo de género, que ya estaba acordado. Bueno, al final se ha conseguido revisar técnicamente las metas y se mantiene tal cual estaba el objetivo de género con todas sus metas. Agua y saneamiento, es decir, un enfoque muy post-ODM, muy mejorado. Luego un bloque de crecimiento económico inclusivo y sostenible que tiene un desarrollo pues, de cuatro objetivos o tres, según se quieran agrupar, que ya digo, esto es un poco subjetivo. Pero bueno, se habla de empleo, se habla de infraestructura, se habla de desigualdad. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos planteado la desigualdad en términos más socioeconómico que social, es decir, no es desigualdad de renta, que es importante, pero también es desigualdad de derechos, de oportunidades, etcétera, un enfoque de desarrollo con equidad, que era lo que siempre hemos nosotros defendido. De hecho, para nosotros es pobreza, desigualdad, sostenibilidad, ¿no? Un enfoque de desigualdad muy central. Luego el bloque probablemente más transformador de la agenda y más importante por su novedad en el peso que ha tenido en toda la negociación y en la nueva agenda es el bloque de sostenibilidad ambiental, donde se habla de ciudades sostenibles, de producción y consumo sostenible, realmente un objetivo muy transformador, de cambio climático, de recursos marinos, de ecosistemas y biodiversidad. Luego, los dos objetivos, que ya también he comentado muchas veces, ¿no? Los más difíciles de todos, aparte del de género, son el 16 y el 17. Voy a pasar otra vez a lo que tenía del debate, ¿no? El difícil equilibrio del enfoque de derechos en los objetivos, en los ODS. Ya he comentado que la declaración se insiste mucho en el enfoque de derechos y en la promoción de los derechos humanos, pero es verdad que en los ODS, en el ODS 16, cuando se habla de sociedades pacíficas e inclusivas, de acceso a la justicia, no están los derechos humanos. Y a lo mejor uno dice, bueno, tampoco a lo mejor tenían que estar, pero es que antes sí que estaban. El problema es que estaban en los borradores y se cayeron en las últimas sesiones de negociación, esto digo, del año pasado. Porque si no era imposible cerrar la agenda. Es decir, había países que eran muy contrarios a que realmente se hablara del derecho, a pesar de los más básicos, derecho de reunión, de expresión, de asociación, y hicieron intervenciones muy duras, pues de China, de Arabia, de países africanos que hablaban de que con esa agenda de derechos humanos, que era una imposición, ¿no? Que quién era, otra vez un poco el argumento de quién es la comunidad internacional para meterse a hablar de los derechos humanos o de los derechos que tiene que haber en mi país, etcétera, y se oponen radicalmente a que aparezca con esas palabras, ¿no? Con derechos humanos. Luego, es verdad que lo cambian por libertades fundamentales y ya parece que la cosa se puede aceptar. Entonces, lo que hubo cambios fue en las metas 16.10, 16.B, esto hablo del año pasado, no de ahora, en el que la promoción de los derechos humanos se sustituyó por las libertades fundamentales, además añadiendo la coletilla de según las legislaciones nacionales, que realmente es lo que dificulta pues, el trabajo internacional. Y eso pasó en el ODS 16, con el objetivo específico de derechos humanos, que es decir que la Unión Europea pedía dos objetivos, uno de paz y seguridad y otro de derechos humanos. Al final se mantuvo solo uno, el 16, y con ese enfoque de derechos muy ambiguo. Pero también el de enfoque de derechos es difícil en muchos otros objetivos, ¿no? Porque no se habla del derecho a la alimentación. Sí se consiguió que se mantuviera el derecho a la igualdad de la herencia, que era una de las cosas que no era nada evidente y hubo que trabajar. Los derechos y la salud sexual y reproductiva también se mantienen, tanto en el objetivo de salud como en el de género. La eliminación del matrimonio infantil es un debate de lo más llamativo, ¿no? Y de lo más contradictorio en plena sala de Naciones Unidas, como muchos países decían que por qué había que erradicar el matrimonio infantil, ¿no?
muchos países no. Los países, por ejemplo, Arabia, ¿no?, que era quien hacía esas intervenciones y se oponía, ¿no?, a que hubiera una meta que tratara de eliminar el matrimonio infantil. Bueno, eso no se consiguió, es decir, se mantiene la meta que condena el matrimonio infantil. Por ejemplo, no se metió en las metas de agua el derecho humano al agua, que como sí vemos está en la declaración, no está en el objetivo. Tiene muchas cosas que cayeron de los objetivos y luego se ha reforzado más en la parte de la declaración. Por eso es importante también leer la declaración y tener la Agenda 2030 en conjunto, ¿no?, en la cabeza, porque realmente lo contiene todo. La desigualdad, ya lo he comentado, está en el bloque de prosperidad económica, cuando podía estar en el bloque más también de desigualdades socioeconómicas y desigualdad al principio. Y luego el enfoque de migraciones en los ODS también aparece solamente en la parte económica, no en la parte de desigualdad, sino en la parte económica, ¿no?, cuando se habla de los migrantes y de los derechos laborales, no se le da un enfoque más profundo, ¿no? Y luego lo de ese 17, ya he comentado, ¿no?, los dos más complicados eran el 16 y el 17. El 17 habla de medios de implementación y lo difícil era, bueno, si hablamos de medios de implementación en el ODS 17, ¿cómo hablamos de medios también en la agenda de Addis Abeba? Luego vemos también cómo se vinculan. Lo que sí que se ha hecho en estos últimos meses ha sido la revisión técnica de las metas. Es decir, los que conocéis la propuesta de los ODS del año pasado, de julio de 2014, la propuesta del Open Working Group, coger ahora la nueva versión porque algunas metas han cambiado simplemente tratando de adecuar lo que pone ahí, ¿no?, los principios para la revisión, adecuarlas a la normativa internacional vigente, sustituyendo las incógnitas, las X, por realmente un contenido, por un valor numérico o por sustancial, que es lo que realmente se ha hecho en muchas de las metas. Y luego también tratar de ser más exactos y más concretos en las metas. Esos serán los principios, ya digo, con el difícil equilibrio, también lo dice ahí, ¿no?, el difícil equilibrio de si abrimos las metas se abre todo. Y era como, no vamos a abrir todo, solamente queremos revisar técnicamente algunas metas, en concreto en una propuesta de revisar 20 metas de 169. Bien, al final se han modificado las metas que tienen esas X, esas incógnitas, no los voy a decir, ahí están, y también cada uno que es experto en sus objetivos o sus áreas de trabajo pueden ser los objetivos más ambientales o los objetivos más sociales, bueno, y revisando realmente los cambios que ha habido para ajustarse a la normativa internacional, pues la 3.2, la 8.7, la 8.7 la recuerdo bien porque hablaba de la esclavitud infantil y era necesario adecuar la normativa internacional y se hizo. La meta 17.2 para ajustarse al acuerdo que venía ya de Addis Abeba también se modificó. En la meta 14C, vosotros de Hemograma lo conoceréis mejor, ¿no?, el debate que hubo con los acuerdos de UNCLOS de los océanos, etcétera, porque había países que no habían ratificado esos acuerdos, con lo cual no querían que se modificara la meta y hubo realmente un debate muy, muy fuerte sobre la meta 14C, pero al final sí se modificó. Y luego también los países, los LLDC, que son los países en desarrollo sin litoral, y los SIDS, que son las pequeñas islas en desarrollo, querían menciones específicas, ¿no? Querían que se les nombrara de manera distinta que los países, los PMA, los países menos adelantados, están en las siglas en inglés, pero al final eso no se modificó, porque empezábamos a desglosar los LDC, los LLDC, los SIDS, luego estaban los países de renta media, baja, las altas, si estaban o no estaban. Al final no hubo cambios y se entiende que cuando se habla de países menos adelantados se incluye a todos, también a los sin litoral, a las pequeñas islas, etcétera. El apartado, esto por tanto era el apartado de ODS y metas. El tercer apartado de la Agenda 2030 son los medios de implementación y la alianza global. Ahí realmente el debate era ¿qué hacemos con Addis Abeba? Hay un acuerdo ahora mismo de financiación para el desarrollo, ¿cómo se vincula con la Agenda 2030? Al final el debate era si era parte integral, si era la parte fundamental. De hecho, el debate era si anexa directamente el acuerdo de Addis, se pone como un anexo, se copia y se pega ahí o no. Bueno, realmente anexarlo tampoco era ninguna solución. El documento, la resolución de Naciones Unidas ya existía, se podía hacer la referencia. Bien, y al final lo que se ha hecho es realmente vincularlo a partir del párrafo 19 de Addis y el párrafo 40 de la Agenda de 2030. Son similares, son iguales y es donde se habla de que es la parte fundamental de la Agenda 2030, pero no la única, que era lo que quería el G77. La Agenda de Financiación de Addis,
incluye todo, pero la Agenda 2030 tiene más cosas de medios de implementación y ahí es donde se incluyen otros acuerdos, aparte de lo de ODS-17, que incluye metas de medios de implementación para cada uno de los objetivos, el ODS-17 y luego también otros acuerdos, pues el programa de para los países menos adelantados de Estambul, el programa de Viena para las pequeñas islas, es decir, muchos otros acuerdos internacionales que hablan de medios de implementación y bueno, como complementarios al acuerdo de Addis. Y luego lo que se hace es, sobre todo, un resumen de Addis Abeba. La verdad es que es muy útil esa parte de la Agenda 2030, porque en tres párrafos tiene resumido todo el acuerdo de Addis, que el resumen también era difícil, porque, claro, resumiendo se caían muchas cosas. Al final parece que solamente resumían la parte de sector privado o la parte de comercio y deuda, pero ¿dónde estaba la fiscalidad? ¿Dónde estaba la movilización de recursos domésticos? Bueno, hubo que ajustar mucho cómo se resumía Addis en los tres párrafos que tiene en esta agenda. Bueno, al final quedó bastante bien resumido porque sí que incluye los seis apartados de Addis, pero de manera, como digo, muy narrativa muy ágil. Y luego sí que se desarrolla, por eso queda un poco desequilibrado, con todo detalle, en la parte de conocimiento, tecnología e innovación. Eso fue un acuerdo, un gentleman agreement, un acuerdo entre caballeros, que pues lo habían negociado sobre todo Francia y Brasil, donde habían acordado que es la parte más novedosa de la agenda de Addis respecto al consenso de Monterrey, es el conocimiento, tecnología e innovación, y que tal y como quedará desarrollado en Addis, tal cual era copia y pega en el acuerdo de la Agenda 2030. Y eso se mantuvo, por eso ese apartado está bastante más desarrollado, mientras que el resto del acuerdo se había resumido. Bueno, queda así porque había sido también un acuerdo al que se había llegado y había que respetarlo, y por eso hay mucho contenido de conocimiento, tecnología e innovación que luego desarrollaré un poquito más adelante. Aparece también la coherencia de políticas, apartado 63, 65, referencias a los países de renta media, que esto es un tema prioritario para nosotros, prioritario para España, prioritario para nuestra cooperación, los países de renta media, pero es cierto que no es nada fácil que aparezcan, sobre todo por la Unión Europea. Es decir, ahí lo difícil era negociarlo con la Unión Europea. En las reuniones de coordinación, cada vez que había párrafos, referencias, alusiones a temas específicos, agenda de acción específica para los países de renta media, la Unión Europea se oponía en contra, quería que no se hiciera referencia a países de renta media. Nosotros nos quedábamos solos y decíamos que sí, que tenían que estar, que por supuesto que sí. De hecho, bueno, tú lo conoces también muy bien, Javier, que has trabajado toda la negociación de la Unión Europea y cómo lo difícil que era incluirlo, ¿no? Pero es cierto que, bueno, tampoco había que pelearlo mucho porque la Unión Europea podía decir que no, pero es que el resto de la sala decía que sí. Entonces, bueno, pues evidentemente no solamente los propios países de renta media, liderados por México, Uruguay, etcétera, pero otros donantes, ¿no? Australia, Japón, eran muy insistentes en la necesidad de hacer referencias a los países de renta media, con lo cual era como, bueno, no nos quememos, que va a salir seguro, y evidentemente salían. Y luego, para nosotros hay pocas referencias a la responsabilidad social empresarial, es un poco también sorprendente, ¿no? También quizá por ese resumen que se hizo de Addis, pues cayeron algunos compromisos de responsabilidad social por la sostenibilidad empresarial y, bueno, además que lo pedimos, ¿no? Insistimos en que tenía que estar reflejado y no se incluyó, pero sí que está en la agenda de Addis. Luego la parte ya última de la Agenda 2030, la de seguimiento y revisión, voy a ir más rápido, tiene 8 principios. Es subrayar el primero, que es realmente el más importante de todos, y es que el seguimiento y la revisión es voluntario. Nosotros hemos insistido, como España, dentro de toda la negociación que ha sido también de la Unión Europea, en que no podía ser voluntario, tiene que ser obligatorio, pero esto es, vamos, es que ni se negocia, es voluntario, porque todo el mundo quiere que sea voluntario y más bien es un compromiso, todo el mundo me dice, pero no es vinculante, es igual de vinculante que prácticamente todos los acuerdos de Naciones Unidas, es decir, ¿qué pasa si no los cumples? Es un compromiso político, es un compromiso moral, pero digamos, no, esto no es el Consejo de Seguridad, no hay una sanción por no cumplir un acuerdo o no hay una sanción por retrasarte, ¿no? en un acuerdo. Es decir, esto es otra agenda, es otra manera de trabajar, es otro tipo de compromiso y en el sistema de seguimiento se ha visto reflejado también cuando le han puesto enseguida como primer principio que es liderado por los países, todos los países se comprometen, todo el mundo lo va a cumplir, pero es voluntario.
Luego, bueno, una serie de principios que ahí los tenéis. Y luego el sistema de seguimiento se establece en torno a tres niveles: nacional, regional y global. Esos son un poco los tres grandes niveles de indicadores y de seguimiento de la agenda. A nivel nacional, voy a ir de abajo arriba, a nivel nacional es fundamental, pues es más importante porque es el que alimenta, ¿no? Luego los siguientes, hay que establecer indicadores nacionales para cada uno de los objetivos y cómo se va a seguir la agenda. Para ello se recomienda utilizar instrumentos de planificación ya existentes, planes nacionales de desarrollo, etcétera, y se fomentarán revisiones inclusivas, es decir, que tanto sociedad civil como el Parlamento pudieran participar de los informes nacionales de cumplimiento de los ODS. Nosotros, por ejemplo, ahí estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadística, aquí está la gente de estadística, lo conoce bien, ¿no? Cómo estamos trabajando ya con ellos para, bueno, insistirles en que esto está aquí, hay que definir indicadores nacionales y le corresponde al INE también hacer ese trabajo. A nivel regional, es el nivel europeo en nuestro caso, que bueno, tiene la ventaja también, indicadores de Eurostat, etcétera, pero sobre todo porque permite el aprendizaje entre iguales. Aunque es cierto que el peer review como tal no salió, la Unión Europea pedía peer review a nivel regional, sale como voluntary review, es decir, se hará comparaciones, se hará un aprendizaje entre iguales, pero de manera voluntaria. Y luego a nivel global, que es el más difícil también de articular y el que lo reforma todo y bueno, y también creemos, por lo que la ambigüedad, ¿no?, y lo difícil que es hablar ya de cómo va a ser el sistema de seguimiento, pensamos que hasta que no se ponga en marcha realmente no se va a ver dónde están las dificultades, porque es difícil tratar de estructurarlo, ¿no?, el seguimiento global. Está el foro político de alto nivel, que se creó, es una instancia creada en Río+20, va a ser la instancia fundamental, ¿no? Es el que va a hacer el seguimiento de la agenda, ese foro político de alto nivel, con el ECOSOC y con la Asamblea General. No se dice cada cuatro años, se habla de que la próxima reunión de alto nivel, porque las reuniones son anuales, pero de alto nivel la próxima será en el 2019, que se espera que en esas reuniones, probablemente cada cuatro años, haya recomendaciones políticas y recomendaciones de realmente de qué hay que, cómo van los ODS, cómo va el cumplimiento de la nueva agenda y qué hay que cambiar, que se puedan hacer recomendaciones, y eso va a estar a partir de esas reuniones más de alto nivel. Dos informes, uno anual, el informe de progreso de los ODS, va a ser el informe anual con el sistema de indicadores global que está por definir en la nueva agenda, es decir, hay todavía trabajo por hacer en todo esto. Hasta marzo de 2016 no se van a aprobar los indicadores globales de la agenda, que la agenda sale con ODS y con metas, pero no con indicadores. Y esos indicadores globales son los que van a estar en ese informe de progreso de los ODS. Aparte, habrá un informe mundial de desarrollo sostenible, más científico, más político, probablemente no será anual, todavía queda eso por definir. Habrá que ver cómo se estructuran y cómo se articulan los dos informes de progreso de los ODS y el informe mundial de desarrollo sostenible. Y luego exámenes regulares y voluntarios a países, a agencias de Naciones Unidas, a instancias, a todo tipo de… también por temas transversales, temáticos, se habla realmente de exámenes regulares de muchas maneras, ¿no? Y luego este sistema de seguimiento global incluye también el sistema de seguimiento de la agenda de Addis Abeba. Bien, esto es la Agenda 2030, como ha dicho ya Javier, el subdirector, es lo que ya está técnicamente aprobado, y eso la verdad es que ha sido muy positivo, se aprobó el 2 de agosto, porque si no ahora mismo llegar a Nueva York con un documento abierto, donde además los temas abiertos eran los temas de género, los temas de derechos, los migrantes, los grupos excluidos, etcétera, era muy complicado llevar un documento abierto en una cumbre de tan alto nivel, y bueno, se va a aprobar ya formalmente el próximo 25 de septiembre. Esta es la agenda provisional, pero prácticamente ya cerrada, de lo que es la cumbre de la semana que viene, 25, 26 y 27. El día más importante, el fundamental, va a ser el viernes 25, a las 11 es la inauguración y adopción de la Agenda 2030, se va a adoptar en la inauguración. Dicen que entre las 11 y la 1 será el momento formal de adopción de la agenda. Antes, a las 10, incluso en los márgenes de la cumbre, pero evidentemente la hora antes
pues por ejemplo, hay una intervención del Papa que va a hablar también en Naciones Unidas, ¿no? Va a hacer su primer discurso en la Asamblea de Naciones Unidas y la hace también el viernes 25. Y luego todos los jefes de Estado son los primeros en hablar y ahí es donde pues tenemos también pues el privilegio, ¿no?, de que sea el jefe del Estado, el rey Felipe VI, quien va a hacer la intervención de España de los primeros en la tarde del viernes. Por tanto, el viernes es realmente el día más importante que tiene la agenda. Luego, las intervenciones de todos los países seguirán, presidentes de gobierno, ministros, etcétera. Y lo que hay también, bueno, cientos de side events, eso ya os lo podéis imaginar, de todo tipo, de muy alto nivel, muchos. Y lo que hay sí son 5 mesas de diálogo interactivo, 5 mesas principales, que estarán también funcionando los 3 días, básicamente con los 5 principios de planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas, es un poco ese esquema, y puesto en negrita, construir instituciones eficaces, inclusivas y transparentes, que es la que va a intervenir el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, está previsto su intervención en esa mesa. Como digo, luego habrá muchos otros side events y muchas otras mesas, etcétera. Vale, esto en cuanto a Agenda 2030. Voy a dar 4 ideas de lo que ha sido la Agenda de Acción de Addis Abeba. El proceso no lo voy a explicar. Simplemente decir que el documento de Addis Abeba sí que llegó abierto a la cumbre, no se cerró en las negociaciones de Nueva York y no se cerró básicamente por esos 3 puntos. Por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, por el tema del comité fiscal y luego cómo se vinculaban las 2 agendas. La Agenda de Acción de Addis Abeba tiene esos 3 grandes apartados: marco global, agenda de acción y sistema de seguimiento. Lo más importante, evidentemente, son todas las medidas incluidas, las 7 medidas incluidas en la agenda de acción, que es básicamente el consenso de Monterrey, la declaración de Doha, cambiándole el enfoque porque ya algunas cosas han ido cambiando, se han ampliado, y añadiendo fundamentalmente conocimiento, tecnología e innovación, que es la novedad de esta agenda. Del marco global de la agenda de Addis, como digo, lo más importante para nosotros, bueno, básicamente, antes de eso voy a hacer una valoración global, ¿no?, de lo que es el acuerdo de la agenda de Addis. Para nosotros es un acuerdo bastante positivo. Hay muchas críticas, la gente, bueno, se oye, ¿no?, te dicen es un mal acuerdo, ha quedado muy flojo, etcétera. Pero es cierto que teniendo en cuenta la que estaba cayendo en ese momento, era el mes de julio, el acuerdo es muy positivo porque era muy difícil sacar un acuerdo de financiación del desarrollo cuando un país de la Unión Europea, por ejemplo, que era Grecia, estaba en quiebra, ¿no? El mismo día que se inauguró la conferencia de Addis, el mismo día estaba el Eurogrupo reunido en Bruselas para ver qué hacía con Grecia. A la inauguración no llegó Christine Lagarde del FMI, no llegó la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, no llegó porque estaba en el Eurogrupo. Faltaron muchos mandatarios de la Unión Europea porque estaban en el Eurogrupo arreglando la quiebra tratando de buscar una solución a la quiebra de Grecia. Por lo tanto, con una agenda, con un contexto tan complicado, nos parece que realmente haber sacado la agenda de Addis Abeba es realmente un logro y muy positivo. Y luego, además, tiene apartados muy positivos, ¿no? Toda la agenda de fiscalidad, de movilización de recursos domésticos, la agenda de sector privado, pensamos que se ha avanzado. Y luego otras quizás son más conservadoras. Evidentemente, el apartado de deuda es más conservador, el apartado de comercio es como repetición de siempre, ¿no? Hay que acabar la ronda de Doha, hay que aplicar los acuerdos de Bali, hay que reformar el sistema económico y financiero. Hay acuerdos anteriores que todavía no se han acabado de aplicar y eso era lo principal que se pedía ahora. Bien, como digo, en el marco global lo más importante era el debate sobre el principio de responsabilidades comunes prediferenciadas, ya lo he comentado, que era básicamente, queda reflejado, pero en el ámbito sobre todo de cambio climático, que era de donde venía de Río. Tiene un buen enfoque de género, es decir, para ser una agenda que es muy financiera, tiene un enfoque de pacto social, de contrato social muy potente, se habla de género, se habla de políticas sociales, se habla mucho de gasto social, y eso nos hacía en la declaración de Doha y en la de Monterrey, se habla aquí mucho de las políticas de protección social, se prioriza protección social, lucha contra el hambre, infraestructuras, empleo, como las grandes políticas de gasto que tiene que hacerse con movilización de recursos para el desarrollo.
El vínculo de las dos agendas, ya lo he comentado, quedan vinculadas a través del párrafo 19 y el 40 de la otra. Y luego también se incluye los pueblos indígenas, referencias a las personas con discapacidad. Ahí, bueno, pues no nos vamos a poner una medalla, pero es verdad que hay dos temas que personas con discapacidad, la economía social y las cooperativas, insistimos mucho, nosotros España y bueno, Pablo que está aquí lo conoce bien, para que estuvieran incluidos y porque se les había olvidado, de repente las personas con discapacidad desaparecieron de la agenda y bueno, recordarlo. Y luego sobre todo también la economía social y las cooperativas también ha sido una de las cosas en las que más hemos insistido. Las medidas que se hablan, voy a detenerme en cuatro puntos importantes, sobre todo la financiación pública nacional, que es la fiscalidad, la movilización de recursos domésticos, se habla mucho del fortalecimiento de capacidades fiscales, se habla mucho en el párrafo 25, muchas medidas de transparencia, el Country by Country Report, todos los informes de seguimiento y de transparencia que se fomentan con la nueva agenda. Pensamos que eso es muy positivo. Se habla, bueno, la verdad es que es trampa, podemos decir, se habla de los paraísos fiscales, ¿no? Se condenan los paraísos fiscales y es verdad que creemos que es una mala traducción porque no se habla, en inglés no se habla de paraísos fiscales, era imposible. En la posición de la Unión Europea, y también Javier lo conoce bien, la posición de la Unión Europea sí que se habla de paraísos fiscales, gracias a lo insistentes que fuimos, porque éramos casi los más pesados de España con el tema de los paraísos fiscales. En la posición de la Unión Europea estaba, pero en la posición global es muy difícil hablar de paraísos fiscales, como es muy difícil hablar del Comité Fiscal Internacional, que es lo que quiero también destacar ahora, ¿no? Sabéis que el gran caballo de batalla y realmente donde se puso toda la insistencia era en el Comité Fiscal Internacional. Igual que hay una Organización Mundial de Comercio, ¿por qué no hay un Comité Fiscal Internacional? Que sí que lo hay, por ejemplo, a nivel de OCDE, que hace un trabajo buenísimo. Pero no hay un nivel de Naciones Unidas, ese comité fiscal, que ahora mismo es de expertos. Y sí que existe un comité de expertos en Naciones Unidas para temas fiscales. Y lo que se pedía era que subiera a nivel intergubernamental, ¿no? Que fuera una gran organización fiscal intergubernamental. Era una petición de los países en desarrollo, era una petición muy fuerte, sobre todo de la sociedad civil. No lo querían para nada países de la Unión Europea, y además lo voy a decir, el Reino Unido, era, vamos, diciendo que línea roja y que ni hablar del Comité Fiscal. Luego dan el 07, y la verdad es que lo hacen muy bien, pero para Comité Fiscal, para Transparencia Internacional, para paraísos fiscales, son los más duros de toda la Unión Europea y no quieren para nada que se impulsen esas medidas. ¿Cuál era la posición de España? Mucha gente nos pregunta, ¿pero España qué decía con el Comité Fiscal? Nosotros éramos favorables a estudiar el Comité Fiscal. Teníamos instrucciones y a este punto lo habíamos trabajado mucho con el Ministerio de Hacienda. También aprovecho para agradecerles que realmente han colaborado y han estado pendientes de toda esta agenda y construyéndola con nosotros. Las instrucciones que teníamos era vamos a estudiar el Comité Fiscal. Es decir, no nos oponemos, pero un comité tampoco se crea de hoy para mañana. Es decir, vamos a ir viendo en qué consiste, cuáles serían sus características, realmente qué estatus tiene, etcétera. Y, bueno, éramos favorables a esa línea de trabajo. Y así lo dijimos, además, en las negociaciones. Y Reino Unido dijo, mi ministro de Hacienda dice que línea roja y esto nada. Y nosotros dijimos, pues nuestro Ministerio de Hacienda dice que vamos a estudiarlo. Su respuesta fue, pues que hablen entre ellos. Bueno, evidentemente, ya sabéis que al final, como tal, no salió. Y sí que se aprueba un refuerzo del comité de expertos. Si lo que hay en el acuerdo de Addis es un refuerzo a nivel de reuniones, a nivel también financiero, a nivel sobre todo de cómo se eligen esos expertos, los países van a elegir esos expertos. Bueno, Javier estuvo en las últimas horas de negociación porque al final estaba todo acordado, pero faltaba. El G77 era favorable también a ese refuerzo del comité de expertos. Es decir, en Nueva York era muy difícil este tema, en Addis fue bastante más fácil aprobarlo. Al final se esperó un día más para que llegara el ministro de la India, que parece que era el que tenía que dar el visto bueno al párrafo tal y como había quedado, y bueno, se lo dio y se cerró el acuerdo con ese punto que era el último.
Bien, luego ya de financiación privada, sector privado, ya he comentado que en el acuerdo de Adis es bastante positivo, se hacen realmente muchas referencias al entorno favorable para los negocios, pero a los principios regulatorios de derechos humanos y empresas, a los principios del Global Compact, se hace referencia, también digo que gracias mucho a nuestra insistencia, a la economía social y a las cooperativas, y bueno, pensamos que es un apartado realmente positivo en el acuerdo. Están los compromisos de AOD, es decir, en la parte de cooperación internacional para el desarrollo se recoge el compromiso que había adoptado la Unión Europea. La Unión Europea es el único que se compromete con la AOD, el resto de donantes como que el 07 no va con ellos y solamente es la Unión Europea la que asume, tal cual lo había negociado ya en las conclusiones del Consejo de mayo, el compromiso del 07 en el marco de la Agenda post-2015, que es el 07 para 2030, y a corto plazo el 015-020 para los países menos adelantados. Ese es el compromiso que había asumido la Unión Europea en su conjunto y se traduce tal cual en el acuerdo de Adis. Se refuerza también toda la reforma de la OD, que ese es otro tema enorme que también nuestro gente de estadística lo puede explicar, ¿no? Todo el refuerzo, el concepto de reforma de la OD, el concepto TOST. Y también se habla de la financiación innovadora y la verdad es que también es decepcionante porque, bueno, la tasa de transacciones financieras no aparece ni como por ejemplo, ¿no? Aparecen otros ejemplos de financiación innovadora, pero la tasa de transacciones financieras no aparece y no aparece también porque se oponen también países como Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, que no quieren para nada que se hable de ello. Aunque también sabéis que hay 11 países del euro que la tienen aprobada y, bueno, en los próximos meses se tendrá que seguir definiendo tanto los productos que tasa como el porcentaje luego de esa tasa, que es nuestro trabajo, nuestro caballo de batalla, en este caso con el Tesoro, de qué porcentaje de esa tasa puede ir a desarrollo o puede ir a bienes públicos globales, ¿no? Tampoco decimos que tiene que ir a desarrollo, aunque con esta agenda universal, desde luego, sí, lo incluye todo, para bienes públicos globales, ¿no? Cambio climático y desarrollo. Bien, de comercio ya he dicho que básicamente repetir y seguir insistiendo en que se cierre la ronda de Doha y que los acuerdos de 2013 se pongan en marcha. Importante ahí también como una referencia que nosotros hayamos insistido y la verdad es que venía también de la dirección de África, de esta casa, que habíamos trabajado ese tema con ellos, que los acuerdos entre terceros, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, ver que se estudiara qué impacto tienen en los países en desarrollo y que se tenga en cuenta ese impacto, por ejemplo, en África, cuando son acuerdos de otro tipo, y eso aparece también. En deuda, como he dicho, hay muy pocos avances. Básicamente reforzar que el Fondo Monetario es quien tiene las competencias en deuda y es quien tiene que negociar deuda. Se intentó hablar de reestructuración de deuda, etcétera, imposible. Con el contexto y con la que estaba cayendo es básicamente, bueno, muy difícil y bueno, yo creo que en los próximos años, si las cosas cambian, quizás sí que se pueden hacer ahí avances, pero ahora mismo era imposible. Las cuestiones del sistema de gobernanza, del acuerdo de reforma, ¿no? De la gobernanza del sistema económico y financiero, bueno, se insiste en aplicar los acuerdos de 2010 del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Todavía hay muchos aspectos de esa reforma que no se han puesto en marcha, pues se insiste en que eso hay que cumplirlo ya antes de dar más pasos. Y luego, sobre todo, la parte de tecnología, innovación y conocimiento, que es la más novedosa de la agenda de Adis, ¿no? Donde se habla del mecanismo de facilitación de tecnología, que viene también de Río más 20, pero se trató un poco de ver, ¿no?, si aplicaba solamente al ámbito tecnológico, ambiental, sostenible o a toda la tecnología, y al final se quedó únicamente en el ámbito ambiental, ¿no? Hay un tema ahí de patentes y de conocimiento que tiene mucho peso en la agenda. Y luego el seguimiento, muy parecido a lo que ya he comentado, ¿no? A nivel nacional, regional, global, a través del ECOSOC y del foro político de alto nivel, y luego se vincula el sistema de seguimiento con el de la Agenda 2030. Y ya para terminar, el polémico artículo 134, que ya no existe, no está en la agenda, no lo busquéis, pero fue una introducción de última hora que apareció en los borradores y era como, bueno, y esto, simplemente el artículo ese decía que todo lo que se dice en Adis Abeba pues no crea vínculo jurídico, obligación jurídica, entonces era como, hombre, ¿cómo se pone eso, no? No hay que ser tan explícito, ¿no?, en el sentido de
ponerlo como el último punto, ¿no? Es como decir, esto no sirve para nada, era como, nos echaba por tierra todo. Se quitó, no lo vais a encontrar, pero es cierto que el acuerdo de Addis Abeba, que hasta ese momento se había negociado y se había llamado Acuerdo de Addis Abeba, cambió de nombre, se cayó la palabra acuerdo y se llama Agenda de Acción de Addis Abeba. Por eso digo que los nombres son importantes, ¿no? Sobre todo por saber que se cambió el acuerdo por la agenda. Bueno, no deja de ser un compromiso también, como eran los ODM, como era el Consenso de Monterrey, como eran todos, y bueno, y así es como están las cosas. Es decir, nos hubiera gustado, evidentemente, que fuera vinculante a nosotros los primeros, que fuera un acuerdo, pero es cierto que el contexto es a 193 países en Naciones Unidas, es muy complicado por muchos temas, ¿eh? Como habéis visto, temas de derechos y en todos los temas. En resumen, esto es lo que nosotros hemos trabajado y los resultados que pensamos que son positivos y que estamos muy satisfechos de lo que se ha logrado, tanto en la agenda de acción, esa parte de fiscalidad y de refuerzo del contrato social, la parte de lucha contra los flujos ilícitos y esos paraísos fiscales que bueno, aparecen de otra manera como safe havens, pero se refiere más o menos a algo parecido, la inclusión del sector privado y la economía social. Nos parece muy positivo que estén los compromisos de AOD por escrito y que la Unión Europea y España se haya comprometido con esos compromisos. Y luego la parte de conocimiento, tecnología e innovación, que pensamos que es un campo enorme de trabajo y que esperamos también que desde España y desde la cooperación se fomente todo ese ámbito. En la Agenda 2030, ya lo he comentado, ¿no? Para nosotros es prioritario la lucha contra la pobreza y un modelo sostenible de desarrollo, la inclusión de las desigualdades y los países de renta media, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y la promoción de los derechos humanos. Ahora quería poner, ya para terminar, lo que fue el momento de aprobación de la agenda. Esto fue el 2 de agosto. Estaba grabado por la misión de Irlanda en Naciones Unidas. The spectators have now assessed the room and they now declare this document, the Transforming Our World, the 20th Agenda of Sustainable Development, officially adopted. Estaban ahí ya casi 3 años, ¿no? con estos temas, aunque muchos han cambiado, y era un momento realmente emocionante. Y luego también, ya para terminar, ¿no? Bueno, esto es un trabajo que hemos hecho entre todos, yo muchas veces soy la portavoz, lo explico, lo cuento, doy la cara, doy todo tipo de información a todo el que lo pide, pero quiero resaltar que es un trabajo de toda la Secretaría General, casi todos están aquí, además han venido y muchos ya no están porque se han marchado a mitad camino, como Sergio, pues como Carlota, como Vicente, como Carlos, que también ahora está aquí. Y quiero pues un poco agradecer también a todos, ¿no? Que realmente es un trabajo en el que hemos participado, unos escribiendo, asistiendo a reuniones, María ha asistido a 1000 reuniones y ha trabajado muchísimo. Y hay muchos otros han trabajado organizando los eventos, organizando jornadas y han estado detrás de listas, de contratar cafés y de todo. Y la verdad es que muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría General, al equipo de la REPER también en Bruselas, que ha negociado Cristina Pérez muchísimo, Cristina Pérez y la gente del Magrama, que ahora está Sergio allí, toda esta agenda, y al equipo de la misión ONU, que también han ido cambiando, Alejandra, Luis, Manuel Pablos, y ahora últimamente en la última fase Ignacio y Carlos, porque la verdad es que han colaborado con nosotros muchísimo y sin ellos la verdad es que hubiera sido imposible que nuestro país hubiera estado en las negociaciones. Y la verdad es que también muchísimas gracias a todos vosotros porque habéis colaborado, habéis participado en todos los eventos, grupos de trabajo y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos porque pensamos que ha sido una forma de trabajar que nos ha ayudado a todos, a vosotros y a nosotros, probablemente más a nosotros y esperemos también que sea un precedente, ¿no? Para ver cómo vamos a ir construyendo la cooperación entre todos y muchísimas gracias.
pilló ocasión de preguntas y veo que, si, en fin, sobre todo los que sois de la casa, entendemos que tenéis obligaciones laborales, está todo el mundo excusado, por supuesto, pero sí que habríamos turno de preguntas, veo por ahí ya alguna mano levantada y son en general bienvenidas. Pues empezamos por ti. Adelante. Muchas gracias. Gracias. En cuanto al agradecimiento, me gustaría, si me lo puedo permitir, incluir también a la Dirección General de Asuntos Globales y Derechos Humanos del MAEC y, por último y no con menos importancia, a mis compañeros de la agencia, en particular, muy en particular, a los compañeros del Departamento de Sectorial de mi dirección. Y, por supuesto, no solo a esos compañeros, sino a todos, como bien ha dicho Marta, que hemos participado en esto. En cuanto a los comentarios, el primero y más denso se refiere a la declaración. Me ha parecido particularmente interesante la reflexión de Marta sobre lo que no ha entrado. Muchas veces es más importante lo que no ha entrado que lo que entra, ¿no? Lo que no se dice que lo que se dice. La dificultad de incluir los aspectos de género, de derechos humanos y de dignidad. Todos tenemos, somos género, todos tenemos derechos, todos somos indefensos y todos tenemos dignidad. Como bien ha dicho Marta, no sé si está de moda lo de abajo arriba o transversal o cómo es el tema, pero es una agenda para todos y creo que en el ámbito laboral, no profesional sino laboral y profesional también, en el que nos encontramos, defender la identidad de género, los derechos y la dignidad de todos y cada uno de nosotros es defender la de nuestras familias, la de los otros y la de las familias de los otros. Recuerdo aquí a Juan Bartolomé, que en paz descanse, un compañero de Humanitaria, que decía que lo único que hay que llevarse a la tumba es la dignidad y para eso hay que respetar la de los demás. Marta, me gustaría preguntarte, por favor, si al final en algún texto, en alguna de las partes que has dicho de la y esa declaración o preámbulo, ¿hubo o no hubo formalmente escrita, perdona mi ignorancia, una mención a la Declaración de los Derechos Humanos, aunque sea la del 48? Gracias. Y ya por último, deciros que menos mal que la paz se escribe con P, porque creo que había una frase en latín que no sé conjugar, que es algo así como, si vos vois, eso que debe ser en catalán, si vos pacem para velum, así que menos mal, gracias. Buenos días. Yo soy Maite Martín Crespo, trabajo en el Departamento de Cooperación Sectorial también, llevando temas de medio ambiente y cambio climático. Y muchas gracias, Marta, por tu presentación, muy clara. Quería saber cómo se articula ahora, en este momento, donde hay tantas cosas ya establecidas, la discusión sobre todo lo que es la arquitectura financiera de cambio climático. Y bueno, también animaría al Ministerio, a la sociedad civil que está aquí representada, a que nos sentemos para pensar realmente dónde deberíamos especializarnos dentro de las oportunidades que se abren ahí y cuál debería ser también nuestra dirección, ¿no?, en el camino que hará, porque hay muchísimas opciones abiertas. Gracias.
Gracias. Soy Juan Chizquiza, el jefe del departamento de la oficina del FOMPRODE y de cooperación financiera. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Marta, estoy por aquí, y por supuesto a todo el equipo, y muchísimas gracias por la exposición. Ha sido, yo creo que brillante, y el muestra un trabajo realizado y ímprobo, desde luego. Simplemente, bueno, en el ámbito de FOMPRODE, una de las líneas fundamentales que tenemos y que es histórico en la ECID es el Fondo de Concesión de Microcréditos, en el que lo que se pretende es apoyarla y desarrollar la inclusión financiera. Entre los objetivos de desarrollo que se han elaborado, entiendo que se incluye dentro del crecimiento económico como tal. Y entonces, al ser un número de objetivos tan elevado, como has comentado, no sé si ha habido en el proceso algún tipo de discusión sobre extraerlo, como se pensaba que en la ECID en algún momento se había planteado. Creo que de las metas, creo que ha quedado en la meta 10 de las que hay en esa línea. Si tienes información, será bienvenida. Si no, no te preocupes, comprendo perfectamente que es un fleco dentro del trabajo realizado. Gracias. Gracias. Yo creo que vamos a contestar estas tres preguntas. Ahora le paso la palabra a Marta, que va a hacer la explicación técnica de los tres sectores. Pero antes quería hacer una reflexión con mi experiencia más general de internacional respecto a lo que María nos ha dicho en cuanto al género en concreto. El género probablemente es la cuestión que más nos llama la atención a todos. Marta lo ha explicado muy bien, los problemas que ha habido, pero lo que voy a decir se extiende a otras cuestiones también, quizá. Que nos chocan menos o que apelan menos a nuestras conciencias, pero que también están en el debate internacional. Esto es una agenda universal, como ya hemos dicho muchas veces, 192, 93 países en Naciones Unidas, y la negociación internacional es muy complicada y el resultado es siempre una cosa que todos podamos aceptar. No podemos nunca en una negociación internacional pretender que el resultado sea lo que a nosotros nos gustaría. Eso se intenta, pero hay que ser realistas y las resistencias existen en muchos temas. Como digo, el de género probablemente es uno de los que más nos llama la atención a nuestra sociedad. Pero el mundo es muy grande y hay gente que piensa muchas cosas raras, para nosotros raras, pero que las piensan y tienen el mismo derecho que nosotros a pensarlas. Y nosotros debemos defender también ese derecho a que tengan derecho a pensarlas y argumentar contra esa rareza de los pensamientos. Lo digo porque cuestiones de género son las más llamativas. Mencionaba Marta la gran extrañeza de que alguien pueda resistirse a condenar el matrimonio infantil. Nos repugna a todos, efectivamente, pero así es la sociedad internacional. Lo que debemos es esforzarnos en convencerles de que es una aberración casar a los niños y a las niñas a edades inoportunas. Pero el resultado de estas grandes negociaciones internacionales tiene que ser algo que todos aceptemos. Y el mundo está así. En fin, podemos estar de acuerdo en muchas declaraciones, pero tenemos luego, a la hora de negociar un documento que pretendemos aprobar, tenemos que buscar los puntos en los que todas las partes acabemos aceptando. Y el balance total de este ejercicio, los dos ejercicios, de Addis Abeba y de la Agenda 2030, creemos todos, y Marta lo ha explicado en varios puntos muy conflictivos, también en esos puntos muy conflictivos, ha sido muy positivo. Se han conseguido muchas cosas, mucho más de las que se pudieran pensar. Por ejemplo, la igualdad de herencia es impensable en la España de los años 40. Es que no hay que remontarse mucho más. Y era impensable en la España de los años 40 y es impensable a partir del viernes estar en un documento oficial que vinculará de esa manera a todo el mundo, pero hoy todavía es impensable en muchas sociedades. Entonces, muchos temas se ha prosperado mucho
¿Quedan cosas que, en las que no se han conseguido? Pues sí, quedan cosas que no se han conseguido plenamente porque hay otra serie de hermanos nuestros en otras partes del mundo que tienen otras ideas. Nuestra tarea de toda la comunidad internacional es tratar de convencerles de esas cosas, pero para en ese convencimiento tenemos que ir dando pasos poco a poco. Me estoy enrollando demasiado, dejo ya a Marta con las respuestas técnicas a vuestras. Bueno, muchas gracias por las preguntas, gracias Javier. Solamente por completar lo que ha dicho Javier también respecto al comentario de María, la Declaración de Derechos Humanos está en el punto donde habla de nuestros principios comunes. Y el primero es la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración del Milenio. ¿Vale? Sí que está reconocido como tal, que es un principio básico y común de la Declaración de la Agenda 2030. Respecto al cambio climático, bueno, pues hay hoja de ruta 2015, me falta la tercera columna, pues es que no me atrevo a ponerla porque no es de nuestra competencia directa, pero es financiación del desarrollo, Agenda 2030, Cumbre de París de cambio climático, es decir, realmente el tercer gran pilar de este año está en diciembre, lo están preparando los compañeros del Magrama y falta la tercera columna, qué se está debatiendo, qué se está negociando, porque es lo que complementa todo esto, ¿no? Esto se queda cojo si no hablamos realmente de la lucha contra el cambio climático. ¿Qué se ha hecho en Addis Abeba? Decir que los compromisos de financiación del cambio climático se van a aprobar en París y que lo que allí se diga es lo que se acepta. ¿Qué se dice en la Agenda 2030? Es un ODS, el 13, cambio climático, es importantísimo que esté ahí, porque claro, habiendo otra agenda era como, ¿ponemos cambio climático o no? Era como, no, tiene que estar. Esta es la agenda global que tiene todo y luego hace vínculo, evidentemente, a lo que se apruebe y la ruta es la que se establece en las COP y toda la negociación específica de cambio climático, pero se vincula con toda la agenda, con esta Agenda 2030, ¿no? Con estos objetivos universales y toda la parte de sostenibilidad es muy potente y ahí lo que se hace aquí es, sobre todo, un llamamiento a recoger lo que se apruebe en la Agenda de París. Y yo creo que es la tercera pata, que yo no la he nombrado, pero está ahí, ¿no? Es julio, septiembre y diciembre es la ruta de 2015 y, bueno, es fundamental, ¿no? Completar todo esto con la lucha contra el cambio climático, que es vital para la lucha contra la pobreza y para la sostenibilidad de todo y nuestra propia supervivencia. Y luego de inclusión financiera, Juancho, estaba mirando así ahora rápidamente, ¿no? Es decir, sí hay en el objetivo 8, que habla de crecimiento económico, hay una meta específica, la 8-10 en concreto, que habla de acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Es decir, ahí simplemente te lo ponen una meta, pero te da pie para en el ODS 8, en la meta 8-10, tienes la inclusión financiera en la Agenda 2030. En financiación del desarrollo, la agenda de Addis está mucho más desarrollado. Entonces, lo que es bucear, ¿no? Cada uno ahora realmente en su área de actividad, en su agenda, pues tiene también que tratar de bucear, ¿no? En los documentos, en los acuerdos y ver un poco qué ha cambiado, qué ha mejorado, qué falta y por ahí vamos a ir construyendo también nuestra agenda de desarrollo. ¿Más preguntas? ¿Alguna cosa más? Creo que, en efecto, uno va a los foros internacionales para convencer y para dejarse convencer, evidentemente no del matrimonio infantil, ni todavía en este país, en formularios y de Naciones Unidas, las mujeres y los hombres tienen que declarar cuál es su estado civil, por ejemplo, ¿no? Y unas palabras de aliento que antes no dije para no alargarme. Yo era oficial de Naciones Unidas en los 90, cuando en la agenda humanitaria entró el tema de la dignidad. Era una mujer de mucha menos fe entonces y pensaba que esto no pasaría nunca. Pasó. No vamos a entrar en la convergencia o no convergencia de la agenda humanitaria y de desarrollo. Pasó. Lo saben también los compañeros de humanitaria. Entró el principio de dignidad con los principios, con la estandarización. Y eso lo digo como aliento de que estoy segura que en algún momento entrará también en la agenda de desarrollo. Gracias.
Más que para Marta, que ya lo sabe, para el mejor público que hay aquí que no está muy al tanto, mencionaba la Agenda de Cambio Climático porque ya existe un fondo financiero específico, que ya tiene muchos fondos comprometidos, ya se están colocando en la agenda y sobre todo en lo que a nosotros más nos concierne, como Agencia Española de Cooperación Internacional, nos estamos acreditando para acceso a esos fondos. Entonces es bueno también saberlo y prepararnos, ¿no?, estratégicamente para ello. No veo más manos. Muchas gracias a todos y esperamos que haya sido útil la sesión para poner a todo el mundo al día, como decía al principio, de lo que va a ser oficial en 5 días más, pero que todos habéis colaborado muy estrechamente, como ha dicho Marta, cada uno con sus aportaciones a este trabajo y pensamos que era simplemente justicia que lo supierais antes que el periódico. Gracias y suerte a todos.